Ok, ya tengo aquí las dos piernas, ya las tengo marcadas, como les comentaba, la enderezamos para que no nos vaya a quedar torcido y doblamos. Vamos a checar. Y aquí donde tengo la marca, voy a enganchar un gancho. Hago dos cadenas, una, dos, y engancho en la siguiente piernita. Aquí donde tenemos la marca, y con un medio punto me engancho. Este va a ser el primer punto de inicio del cuerpo y voy a hacer todos los puntos que tengo de cada pierna, que son los 22. Aquí ya llevo 2, 3, 4, así hasta que llegue al otro lado. Ya tengo aquí mis 22 puntos y ahora en donde tenemos las cadenitas vamos a hacer los dos puntos. Y nos pasamos a la otra pierna a hacer nuevamente los 22 puntos que tenemos. Aquí hay que tener cuidado de dónde salimos para que no nos vaya a sobrar un punto. Ya hice los 22. Y ahora nuevamente en la cadenita, los dos que tenemos, uno y dos. Al final de esta vuelta nos van a quedar 48 puntos. En la vuelta número 2 del cuerpo vamos a repetir nuevamente esos 48 puntos. Muy importante siempre poner la marca. 1, 2, 3, así hasta completar mi vuelta. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. Un aumento diez puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, un aumento nuevamente, 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nuevamente un aumento. Nuevamente 10 puntos, 1, 2, 3,
4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un aumento. Y vamos a cerrar la vuelta con 10 puntos, donde al final nos van a quedar 52. Vamos a hacer ahora de la vuelta número 4 a la 9 esos 52 puntos sin hacer ningún aumento. Solamente los puntos como se nos presentan. Estos hilitos ya los vamos ocultando para que quede más lindo nuestro trabajo. Ahí va el cuerpo. En la vuelta número 10 vamos a hacer 3 puntos, 1, lo marcamos, recuerden, siempre es muy importante marcar, 2, 3, una disminución, 12 puntos, 1, 2, 3, así hasta que tengamos 12. Una disminución, 10 puntos, 1, 2, 3, así hasta que tengamos 10. Una disminución, 12 puntos, 1, 2, 3, así hasta que tengamos los 12. Una disminución y cerramos la vuelta con 7 puntos, donde al final nos van a quedar 48. En la vuelta siguiente, que es la vuelta número 11, vamos a hacer los 48 puntos que tenemos sin hacer ninguna disminución. En la vuelta 12 vamos a hacer 4 puntos. Vamos a hacer primero. 1 disminución, 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una disminución, 11 puntos, 1, 2, 3, 4, así hasta que tengan los 11. Una disminución, 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una disminución. Y cerramos la vuelta con 7 puntos, donde al final nos van a quedar 44. En la vuelta número 13 vamos a hacer 20 puntos. Vamos primero.
Dos, tres, cuatro. Así me sigo hasta tener los 20 puntos. Una vez que ya tenemos los 20 puntos, hacemos una disminución y vamos a repetir nuevamente 20 puntos y una disminución, donde al final nos van a quedar 42 puntos en esta vuelta. Hay que checar al final de cada vuelta la cantidad de puntos para ver que vamos bien conforme nuestras anotaciones. En la vuelta número 14 vamos a hacer dos puntos. Hago el primero. El segundo. Una disminución. 11 puntos. 2, 3, 4, así hasta tener 11. Una disminución. 6 puntos. 1. 2. 3, 4, 5, 6, una disminución, nuevamente 11 puntos, 1, 2, 3, 4, así hasta que tengamos los 11, una disminución. Y vamos a cerrar la vuelta con 4 puntos. En el último punto no lo voy a terminar porque voy a meter el color de la piel nuevamente. Hacemos el cambio de color como lo hemos hecho normalmente. Terminamos pasando el nuevo color. Y para comenzar la vuelta número 15. Vamos a hacer un deslizado en el primer punto que tenemos y enseguida ahí mismo en donde hicimos el deslizado vamos a tomar los dos y hacemos el punto normal. Este va a ser nuestro primer punto de la vuelta. Déjenme marcarlo. Y esta gasita que queda aquí es la que nos va a disimular el cambio de color para que no se note la escalera como hemos hecho en otros trabajos. Aquí estoy en la vuelta número 15. Voy a hacer 18 puntos. Aquí ya tengo el primero. 1, 2, 3, 4, 5. 6, así hasta que tenga 18. Una vez que terminen los 18 puntos, vamos a hacer una disminución y continuamos haciendo 16 puntos. 2, 3, 4, 5, así hasta que tenga los 16. Ya tengo los 16 puntos y voy a cerrar con una disminución donde al final de la vuelta me van a quedar 36 puntos. Ahora en la vuelta 16 voy a hacer esos 36 puntos. Aquí vamos a tener mucho cuidado de no hacer el primer punto donde tenemos un deslizado. Lo tenemos que hacer en donde está la marca. Y así me voy a continuar haciendo esta vuelta número 16 y la 17 con los 36 puntos, ya sin hacer ninguna disminución. En la vuelta 18 vamos a hacer
18 puntos, hago el primero, dos, tres, cuatro, así hasta que tenga 18. Una vez que tengan los 18 puntos, vamos a hacer un aumento. Y enseguida hacemos 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta los 16. Y terminamos la vuelta haciendo un aumento, donde al final nos van a quedar 38 puntos. Ahora, vamos a hacer de la vuelta número 19 a la 30, esos 38 puntos, ya sin hacer ningún aumento. Aquí ya vamos a ir rellenando la parte del cuerpo, y cuando lleguemos a la vuelta número 31, ahí vamos a unir los brazos, como les decía, los vamos a tejer en la trama del cuerpo. Voy entonces a avanzarle para que coloquemos los brazos. Bien, en la vuelta 31, como les comentaba, vamos a colocar los brazos. Aquí ya los tengo posicionados con unos marcadores para que no se me muevan. Vamos a doblar el cuerpo a la mitad, así, y vamos a tomar tres puntos y enganchamos tres puntos del brazo, y del otro lado hacemos lo mismo. Engancho aquí mis tres puntos, 1, 2, 3, y el brazo. Hay que tener mucho cuidado de que la parte de la bolita que les comentaba del dedo quede así enfrente, así como está, y vamos a tejer. Vamos a comenzar. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí donde tengo la marca es donde voy a hacer el primer punto. La retiro, un poquito incómodo por la posición de la cámara, voy a tratar de que se vea. Vamos a meter el punto primero en el brazo. Y ahora lo paso al cuerpo y hago mi punto. Hacemos lo mismo con el segundo. Lo pasamos primero por el brazo, después al cuerpo. Y pasamos el punto y el último. Y nos continuamos con el lado del frente hasta llegar al otro brazo.